Vamos a decir hola. Hola chicas. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les traigo una invitada muy especial para mí. Ella es mi amiga Ana y creo que ya la habían visto en un blog hace unos meses atrás. No sé si quieras decir algo. Hola, mi nombre es Ana. Estoy aquí apoyando a un reto a mi mejor amiga. So, ahí vamos a empezar. La convencí porque pues ella no quería hacer este reto, pero la convencí, no la obligué, ¿verdad que no? No. La convencí, así que la convencí. El reto se trata de probar supuestamente la sopa más picosa del mundo. Que esta es la sopa, así es como viene. Esta yo las mandé pedir por, yo te dije por Amazon, pero no las pedí por Amazon, las pedí por eBay. Ahorita que vi el recibo es por eBay. Y me tardó como más o menos como yo creo que un mes para que me llegaran estas sopas. Ya las tenía varios días atrás, pero pues no sabía con quién hacer el video. No estaba segura si hacerlo yo sola o buscarme a alguien. Pero pues aquí está mi amiga conmigo, así que vamos a comenzar. Ya tenemos la sopa cocida. Por aquí estaban nuestros platos. Mira, ya tenemos la sopa cocida, aunque no se vea muy bien en la cámara. Muestra el tuyo. Ya tenemos la sopa cocida, ya la cocinamos y todo. Ahora solamente vamos a agregar, y esta es tuya. Vamos a agregar estas que creo que esta es la salsa picosa, ¿no? Sí, creo que es la salsa, viene así. Y pues le vamos a agregar. A ver, tú primero. Ok. Ya tenemos también lo que es la leche, porque sabemos que eso es lo que quita el picante, quita el picor. También tenemos agua. Ella también tiene el agua y la leche igual aquí. ¿Tengo que vaciarla toda? Sí, toda. Ok, entonces vamos a... Uy, se ve muy rojo. Sí, parece mole. Sí, parece mole. Ok, aquí está el mío y vamos a agregarlo así. A ver si se lo va a ver. Okay. Ay, no parece sangre. Mejor mole. Sangre. Sí, sí, mejor mole. Sangre no me va a dar ganas. Sí, sí, parece mole verde. Digo mole verde, mole rojo. Mole rojo. Ok, ahora. Oh, y sí, huele. Sí, huele a mole. Huele a mole, sí. No sabemos si conozcan el mole, pero las que conocen saben que es mole. Vamos a revolver. Estamos en mixi mixi. Oh, hay que echarle también ¿no? Sí, pero primero hay que... Creo que ¿sí? Eso es lo que le hizo que se despegara, ¿sabes? Porque estaba muy chiclosa. Sí. Sorry, papi. Tú no puedes comer mole. Deja que mames. Se ve muy rojo. Pero huele bien. Lo que vamos a echarle... Esto no sé qué es. ¿Qué será? Parece que son como hierbas. Son como hierbitas. Bien así. Yo digo que son semillas de chile de árbol. No huele. Ay, nada. Que huele. No huele. Ay, mira. Oh, es como... Sasa. ¿Cómo se llama eso? ¿Eso blanquito? ¿Pipián? ¿No? Sí, ¿algo así? No. Es como... Sasa.
Ok, vamos a revolver. Huele rico. Huele rico, pero no sé. Quiero ver si de verdad pica demasiado. ¿Has visto esas hojas para el sushi? Ajá. Esas, como algas, como de albas parece. Sí. Creo que eso es lo que le va a dar el sabor a esta sopa. Yo creo que sí. ¿Ya estás lista? Le hubiéramos echado más ajonjolí, ¿no? Mira, ya hay más salsa por si quieres echarle más salsa. Ay, sí. Y ya vi que es la negra. Ok. Ok, ya tenemos aquí la sopa que está hecha en casa. Así que vamos a comenzar. ¿Quieres que yo primero la pruebe y te digo? ¿O sí, tú quieres que...? Sí, a ti que no te gusta el picante. Ok. Sí, es picante. Sabe a mole. Sí, es muy picante. Me ardió luego los, te dije, los labios. ¿Qué tal? Ay, Dios, me picó. Es muy picante. Demasiado. Huele rico, pero sí pica. Pero está bueno. Tiene un sabor bueno, pero sí, sí pica. No, fue el primero y no. Sí pica. Ya está, siento que voy a sudar. No. ¿Y dices sí que quieres acabar? Y sí pica, pero bueno, de eso se trata el reto. Yo creo que ahí... No sé. Bueno, vamos a ver. ¿Y si, hasta dónde acabamos? Te traes una cuchara porque como que es difícil de jalarlas. Y metérmela toda no puedo. Córtale así con el tenedor. Sí pica. No, en el... La primera cucharada y me picó demasiado. Lo sé. Sí, sí es muy fuerte. Es más picoso que los huevos con chile. Pero creo que así no tanto. Tengo esta salsa ahí y es la negra, pero sí. Ok, échale si quieres. No, esta pica más que esa, ¿no? Ah, sí. No, sí pica. Pensé que la jocolina iba a quitar lo picosa. Vamos a tomar leche si quieres. Agua. Yo aguanto, porque yo quiero ganar. ¿O sí? ¿O no? No, me dijiste que no le gané. Nunca le mencionaste, pero después de que se acabe el plato, ya gana. Porque gana algo. ¿Qué gana? Gana algo. Dale. Tienes que motivarme, si no, no. Típica. Es que hasta me da miedo metérmelo a la boca porque siento que me va a arder todos los labios. Pues Isabel dijo que era de ganar, dijo que si gano me va a dar algo. Tengo una sorpresa. Pica. Sí pica. Sí pica. Vamos a tener un dolor de estómago. Espérate cuando vas a ver. Me diste más a mí como, mira. No, me diste más a mí, mira tu plato. Es porque le estoy metiendo de montón. Yo no puedo, no voy ni la mitad. Y el tuyo ya se ve el fondo del plato. Pues, bueno, acostado, pero ahí vamos. No puedo. Pero sí pica. No puedo. Pero sí pica. Sí pica. No aporto el picor, así que sí, lo voy a aguantar. Ay, pero ya hasta me dolió aquí. Ya está, siento punzadas en la cabeza. Ay, no. Leche.
ni me voy a acordar que pica. Nada más me lo voy a comer así. Ya vienen los mocos. ¿Te pica? Pica. Sí pica. Mi mamá te toca, no. Pero yo no he tomado agua ni leche. No, sí me diste mucho a mí. No, me serviste mucho. Mira, a mí me falta mucho. No, y siento que agarro y agarro y no agarro nada. Es que estás agarrando de poquito, mira. Yo casi me estoy metiendo de grande, es que te juro que lo hago nada más para que... ¡Vale, va, rápido! Mira, sí estoy tomando la leche. Ay, no. ¿No se puede ver? ¿Pica? 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 Ella sí está sudando. ¿Qué tal el picante? Ay, así. Ay, siento que sale lumbre. ¿No? Ahora entiendo al chinito con lumbre. ¿De verdad habrá una persona que se coma esto y no le pique? Ay, no. No creo. Pero estaría muy loco. Pastito. Picante. Me estás ganando. Picante porque se ría. O explota y tú vas a... ¿Escuchas eso? Mejor. Pica. No lo puedo creer que me estés ganando tú si a ti no te gusta lo picante. Y tú estás ganando. Por eso me animé. Bueno, si se trata de ganar, hay que ganar. ¿Te voy a explotar, mamá? A ver. ¿Qué te ganó? Café, pero tuve que tomar mucha leche, mucho café. Y yo que tomo leche. A mí me quedó esto. Pero no tomaste nada. Yo creo que una cucharada más y ya, ganaba. ¿Vas a tomar leche más? No. ¿Vas a tomar leche más? Sí, tomo leche. ¿Es picante? Ya acabamos, así que sí tomo leche. Lamentablemente tengo que decir que me ganó. Me faltó esto. Me faltó como yo creo que 2 cucharadas. Yo creo que ya me lo acababa. Sí. Pero sí pica. La verdad que sí pica. Esto sí pica demasiado, demasiado. Yo. ¿Para verlo? Bastante. Así que pues este fue el reto. Espero que se hayan enchilado igual que nosotras. Espero que les haya gustado el video. Ah, te arde. Me arde todos los labios. Yo lo vi. Sí. Todo. La lengua. La lengua y los labios. También pico. ¿Tú lo picas? Lo bueno es que no traía labial. Yo sí. ¿Ni se te fue labial? No. Me dice aún. Pero gracias a mi amiguita por acompañarme. Por acompañarla en chilar. Por acompañarme en este reto. Es
el primer video que hago con ella, así que si ustedes quieren verla más seguido por acá, déjenme en los comentarios a ver si quieren verla en otro video y pues ella se anima, ¿verdad? Sí, en otro video que no sea picante. Uno más picante para mí. Gracias por estar con nosotras, espero que les haya gustado este video. Gracias a ti por haber aceptado este reto, te lo agradezco mucho. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, pues espero que no sea el último. Espero que igual me dé suerte porque pues estoy empezando el año con abriendo el año nuevo contigo, un video contigo, espero que me dé suerte. Mucha suerte. Mucha suerte. Que te diga muchos, muchos, muchos. Y pues bueno, nos despedimos. Bien enchiladas, pero nos despedimos y vamos a acabarnos todos los galones de leche que tenemos en el refri. Sí, todos. Porque pica muchísimo. Todavía estoy bien enchilada. Así que nada, chicas, las dejo y conmigo será hasta la próxima. Okay. Bye. Bye.